Okay, good morning, Irving Mata. Okay, so Irving Mata, you're going to start copying this. Come on, no more students. Okay, let me see.
Okay. Fancy, fantastic, friendly, glamour horrible, light, nice, all new. Okay. Proud, shy, ugly, and talented. Okay, chicos. Sale, ahí está. Okay, bueno, se hacen falta más, pero bueno. Bien. Yo les di sus notas. Sí, en donde yo les puse esta parte. Sí, right there is my. Oh, ahora, ¿qué pasa? Okay, and I was giving you. ¿Qué falta lo que? Yes, this part. Yes, the number one, the number two, and the number three. Ok, bien. Entonces te dije, sí, si es el uno y es un adjetivo corto, ok, ¿cómo le vas a poner? The smallest. Si es el dos, es decir, que va con la Y, cambias la Y y le sigues agregando IST. Si es el 3, es porque tiene dos vocales y también las pronuncias. Ese es el largo, the most popular. Ahí nada más vas a ocupar the most popular. ¿Sale? Entonces tienes aquí abajo esta lista, ¿ok? De todos estos adjetivos, all of these adjectives. Sí, todos los que están ahí. And then, what you have to write is the correct superlative. Okay? The correct superlative. ¿Sale? Vamos a ver qué tal trabajas con estos. Yes. Así que vamos, cópiate esa lista. ¿Sí? Y pues pásala a superlativo. Ya tienes, ya sabes cómo. En lo que ustedes están trabajando, ok, yo paso lista.
Sería de Javier. Exacto. Empiézalo a escribir ahí tú mismo. Llénate todas esas dos listas. ¿Cómo lo hago para escribir? Escríbelo y ahorita te voy corrigiendo. Ahorita yo las vuelvo a escribir. Ah, sí, claro que sí. Permítame tantito. Perdón, ya está. Ya están todos. Ahí están. Ya, ya quedaron. Gracias por decirme. Dale, voy con los chats. Permítanme tantito. Barrios, qué milagro que andas por acá, Alexander. Bien, alguien ya me escribió en el chat, algunos. Picasso, ahí la llevas, bien. Sí, escríbelos ahí en tu libreta con lápiz y ahorita los corregimos. Perdón, Barrios, ahora sí, dime. ¿Dónde habías estado? No, es que no sé, yo iba a seguir estudiando, profe. De hecho, esta de las 3 semanas que no entré, estaba trabajando, por eso no pude entrar. Correcto. Y pues yo pensé que iba a estar fácil trabajar y entrar a mis clases, pero pues sí está difícil, ya no trabajo, me quedaba dormido. Pero ya voy a entrar. Ok. O sea, le deja poner eso entonces. Sí, profe. De hecho, ahorita nos volví a trabajar viernes, sábado y domingo, entonces pues ya voy a intentar entrar a todas mis clases. Bien, Barrios. Ya te puse tu asistencia. Sale. Pablito, pues nos sigue. Sergio Alexis, ¿sí está por acá el día de hoy? No. Arellano. Miguel Javier. ¿No? Jimena. Aquí, profe. Ok, gracias. Camacho. Camacho. Fátima. Present. Dale. Yolo. Present. Gracias.
Camacho y Villalobos, ¿por qué no contestan, señoritas? Y luego salen con que sí estuve, profe. García. Present. Irving. Regina, Abigail. Montoya. Lore. Present. Dale. Portillo. Present, teacher. Dale. Picasso. Otra vez no está aquí Picasso. Present, teacher. Perdón. Reyes, Alejandro, pues quién sabe. Tinajero, también quién sabe. Villalobos. Ok. Sale. No les digo, apenas entraron estos chicos. Ya te puse asistencia, Miguel Javier y Sergio. Sí, profe, gracias. Ay, perdón, es que yo ya no puedo entrar a la clase porque... Ajá, dime, dime. Mis hermanos hicieron un corto y se fue. ¿Cómo crees? Bueno, sale. Sí, de todos modos te justifiqué porque pues vi que sí entraste. Sale, pero sí la... Sergio, sí. Sí la tienes justificada. Sale, ahora sí, me voy a la lista, entonces. Sale. ¿Cómo quedaría entonces de superlative of heavy? De heaviest. Ahí tienes como el ejemplo número 2. Fat, ¿cómo lo pusiste? Fat. ¿Cómo lo pusiste? Fat. Fattest. The fattest. Aquí lo único que le vas a agregar es doble T. Big. The biggest. The biggest. Strong. The strongest. Perfect. Short. The shortest, the shortest, igual con doble T, no. The shortest, no, nada más es con una sola T. Así lo vamos dejando. So, véanse que todos estos van iniciando con D. Si no le pones D, vas a estar incorrecto, ¿ok? Bien, vámonos con el que sigue. Exciting. Ok, Miguel Javier, thank you for telling me, ¿no? Bien, aquí eso sería the most exciting, ¿ok? Exciting, los que pronuncias más de dos vocales y más, ¿sí? Siempre le vas a agregar the most, ¿sí? Pronunciación,
Vocales, nada más estamos en este tema, es de vocales. A, E, I, O, U. Those are the vowels. Ok, bright. The brightest. The brightest. The bright. Déjame ver quién me manda un mensaje. Profe, well, ok. ¿A quién se le fue a ver? No, pues están todos adentro. Sorry, entonces ya te había aceptado. The brightest. ¿Sí? ¿Así nada más? The brightest. Busy. The busiest. Excellent. The busiest. Just pronunciation, guys. Busiest. Ok, si hay uno que no se sepan, díganme, teacher, I don't know fat. Y ya yo te ayudo. Si no me dices, yo doy por entendido que te sabes todos. Ok. Clean. The most clean. Ok, the cleanest. Ok. Ojo, vuelvo a repetir, en pronunciación, sí, este tiene dos vocales, pero pronuncias clean, no, nada más pronuncias clean, una nada más, ok, por lo tanto es considerado corto, the cleanest. Crazy. The craziest. Great. En el caso de la Y la cambias y ya tienes. Crowded. Crowded. The most crowded. The most crowded. The most crowded. Curious. The most curious. The most curious. Bien, y ahí tienes todos esos. Ok. Recuerda, en el superlativo solamente vas a poner uno. Aquí no hay comparativos. Solamente vas a poner uno. Yes. The heaviest. Ay, ya tienes estos anotados en tu libreta para que ahorita, vuelvo a repetir, no me has preguntado ninguno. Quiere decir que ya te sabes todos. Una, dos. Ahorita ya vas a poder hacerme las oraciones que ayer te estabas quedando así, en pausa. ¿Sí? Ahorita sí ya tienes que hacer, pues, en su mayoría, everything. ¿Correct? Ok. Fancy. ¿Cómo queda fancy? The fanciest. Bien, fantastic. The most fantastic. Okay. Friendly. The most friendly. Okay. Friendliest. Bueno, acuérdense que en esta, ¿sí? No importa si es friendliest, no importa si es corta o larga, solamente queremos que finalice en Y. ¿Sí? Finaliza en Y, cambias de Y for the normal I, and you include EST. ¿Sale? Bien. Glamorous. Glamorous. The most glamorous. Yes, the most glam. Oiga, profe, entonces, cuando hay una Y hasta el último, ¿se cambia por I, por la I normal? Por la I latina, exactamente. Ah, ok.
¿Sale? The most glamour. Ah, perdón. Sí, cuando sea de cualquier adjetivo, nada más que finalice en Y. Eso. ¿Sí? Por eso es que digo que es un poquito fácil este tema. Sí, porque pues la número uno son los cortos, que nada más tienen una sola vocal en pronunciación. ¿Sí? La número dos finalizan en Y. Y la número tres, pues ahí ya incluyes todos los que pronuncias dos vocales o más. Okay. Sale, horrible. The most horrible, horrible. Light. Lightest. Ya le vas agarrando. ¿Qué pasó con los demás, eh? The most nice. No. Tiene dos vocales. Exacto, pero pronuncias las dos. ¿Pronuncias nicey o pronuncias solamente nice? Ah, no. Nice, sí. Entonces, Entonces es nicest. de nices. Sí, acuérdate que en el idioma inglés, we have some words with no pronunciation. La lleva implícita en la consonante. Nice. Sí, entonces, pues la verdad no pronuncias la otra. Está implícita ahí, pero no la pronuncias. ¿Sale? Old. De The oldest. old test, New. the newest, The new West. Ay, por aquí te va. The new West. Proud, ojo, proud. Do you pronounce? the proudest. The proudest. Bien. The proudest. Aquí lo mismo, dices proud. ¿Ok? Ahí lleva implícita una. ¿Sí? ¿Sí? Y en la D también. Entonces nada más pronuncias proud. ¿Yes? No pronuncias proud. No. Y en la otra, por ejemplo, horrible. Desde la jo. Ri, ya llevas la otra, más arriba, glamorous, ya llevas implícita, ¿sale? Bien, shy. The shyest, no más que se cambie por el latino. Exactly. The shyest. Ugly is very similar. Ugliest, igual con el latino. Ugliest, bien, and talented. The most talented. The most talented. Bien, y ahí tienes todas esas. Sin problemas. Estás cambiando de superlatives, ¿sí? Y ahora, ¿cómo entonces tú podrías utilizar este tema enlazado, ¿sí? A lo que nos pide el libro, porque pues ya nos tardamos un poquito, ¿eh? Sí, ya nos tardamos en ver de qué manera, ¿sí? Vas a utilizar esto. Ahorita ya es aplicación al 100%. ¿Cuál es la aplicación? Sale, voy a agarrar el primero que tienes ahí. Te dije, tienes dos formas de hacer oraciones o de hablar. The heaviest animal is the hippo. ¿Ok? Ahí te estoy dando. The heaviest animal is the hippo. O lo puedes hacer al revés. The hippo is the heaviest animal. ¿Sale? De las dos formas.
Sí, de las dos formas es aceptable, ¿sí? Nada más que no me pronuncies ni me pongas Dan. No, nada. Aquí solamente nombras uno. Bien, vamos a ver The otra. elephant. Ok, bien. The biggest animal in Africa, así lo puedo centrar. Sí, is the elephant. The elephant is the heaviest animal in Africa. Ahí está, vean que no cambio nada. Solamente estoy reordenando las palabras, ¿sí? Pero pues básicamente digo lo mismo en las dos oraciones. ¿Ok? Básicamente digo lo mismo. Y vuelvo a repetir que no me compares aquí. Aquí nada más es uno. Hippo. Elephant. ¿Ves? ¿Ya está? ¿Sí? ¿Ya está? Todos copiaron esto, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Ves? Sale. Entonces, aquí te voy a poner. Aunque no sea cierto, chicos, nada más a veces pongo los ejemplos. iPhone 20. Sale, ahí tienes ya una para ti. Juan, ¿cómo harías esa? Dale, cuatro nada más. Y vamos a poner Sale, chicos, ahí está. Cuatro nada más. ¿Cómo harían esas cuatro? Doy un par de minutos. ¿Se lo decimos o no hacemos el cuaderno? ¿Ya terminaste las cuatro? No, pero digo, sí. No, no, pero digo, pues, si las decimos, a lo mejor la puede armar uno así sin escribirla. Pero es la tenemos. A ver. Que sea en el cuaderno. Bueno, lo que siempre les pido es que tengan sus notas ahí porque pues es parte de tus notas todo esto, ¿sí? Y para que tengas unas notas bien hechas, por eso es de que te ayudo a hacerlas y no estés ahí borroneando ni lo tengas mal. ¿Sale? Entonces, sí, es parte de tus notas. Y pues sí, mejor te pido que sí las escribas para que las tengas. Como eso, parte de la actividad de hoy. Quien ya tenga la número uno, dígame, what is the solution number one?
Profe, creo que ya tengo la... A ver, dímela, ¿cómo te quedó? The newest iPhone 20. Bien, nada más, yo te pediría que cuando tengas este tipo de oraciones, síguelas así en el orden. Si no tienes ninguna indicación de ordenar las palabras, ponlas tal y como están. Sí, porque aquí solamente se trata de que tú completes. So, puedes poner de, nada más es de orden porque está bien tu oración. The iPhone is the newest device. Y ahí ya lo tienes. O podría ser the newest device is the iPhone. Sale ahí, nada más es cuestión de instrucción. Aquí la instrucción, pues nada más es así como está la oración. Más bien, así como están las palabras, ¡pum! ¡Hazla! ¿Y ya? Uy, nada más así. Sale, ¿cómo? What is the solution number two? Jim is the friendliest student. Yes, Jim is the friendliest student. Ahí está. Jim is the friendliest student. Ajá. Number three. Scarlett is the most glamorous actress. Exactamente. And the last one. Yes. The Oceania smallest continent. Continent, yeah. Oceania is the smallest continent. Ahí está. Dense que en las cuatro oraciones que ustedes resolvieron, sí, solamente hablamos de uno, de iPhone, Jean, Scarlett, en Oceania. Sí, solamente uno, no nombramos dos. ¿Por qué? Because this topic is only for one subject. Sí, es como cuando teníamos el récord Guinness. En realidad, este tema es de récord Guinness. Sí, si ustedes conocen o lo buscan ahí en su teléfono o computer, Guinness Records, ahí te van a salir este tema. The fastest man, the tallest person, the fattest man, the highest mountain. Y solamente hay una. No hay números dos. No hay número dos. ¿Sí? Porque en ese libro solamente se ve lo más, lo mejor. ¿Copy, students? ¿Ya me puedo mover de aquí? ¿Yes? Sí, profe. Dale. Entonces, esto es muy simple, ¿sí?
Aquí en tu libro de students tienes en la página 89 8 oraciones y ahí tienes en paréntesis beautiful, big, cool, curly, dark, friendly, good, interesting. Tal vez el que no conozcas es el único es good, pero pues bueno, mientras en lo que iniciamos the second session, ¿sí? Ahorita yo siento que ni 2 minutos te tardas en hacer esto, ¿sí? Ya nada más que ahorita que regresemos me lo digas, ¿ok? The eyes, the bird, the makeup, ¿sí? Obviously with the correct superlative. ¿Yes, guys? ¿Yes? Entonces no se vayan a tomar...